Amigos, esta película Nayad, que se encuentra disponible en Netflix, que esta película está nominada en los premios Oscar por la categoría de mejor actriz y mejor actriz de reparto, en la que vemos la vida verdadera de Diana Nayad, donde pues ella por lo que se conoce es por el hecho de que nadó desde Cuba hasta Florida, que fueron poco más de 52 horas que sin detenerse, dejando claro, nada de que me detengo a tomar un descanso o que me subo un barco y descanso y luego vuelvo a continuar, no, las 60 horas continuamente nadando, cuando era momento de tratar de comer algo, simplemente ella se daba la vuelta, le ponían algo de comida en la boca, pero ella seguía nadando. La verdad es una película que sí, un mensaje muy fuerte que tiene es del hecho de que si algo te lo propones, nunca es demasiado tarde para superarlo, porque pues en la película lo que vamos explorando es de ella, de la primera vez que intentó hacer todo esto, que pues ella estaba joven, tenía 28 años, no lo logró, pero de repente, como que eso siempre fue una espinita como que le quedó de querer tratar de hacer esto. La verdad, la película te lo maneja muy bien, porque pues obviamente uno diría, pues qué tanto puede poner en una película que se trata de alguien cruzando el océano, pero pues obviamente hay varias partes en esto, en lo que conlleva la historia de las diferentes veces que lo intentó, porque pues no fue de que a la primera, el hecho de que como ella quiere convencer a todo mundo, porque todos le decían, eres una mujer de 61 años, de 62, de 63, luego de 64, ¿por qué quieres hacer esto? Pero pues ahí vemos de que ella, el personaje, tiene sus pasado tormentoso, esos fantasmas que no la dejan descansar, algo muy traumante que le sucedió de niña. La verdad es una película muy fuerte y que también tiene ese mensaje esperanzador. La verdad, la película no va a ganar en la categoría de mejor actriz, la verdad, porque ese premio sabemos de qué se lo tiene ganado Emma Stone. Jodie Foster es la que puede tener alguna oportunidad, pero ya veremos cómo van los premios. Pero para los que la quieran ver, es una película muy recomendada que se encuentra disponible en Netflix.